Hi, I'm Matt Perez, and I'm here without Jose Leal, who's traveling, and we're interviewing Marcial Quintanar. That's the closest I can do in English, anyways. And the episode today is going to be in Spanish, but in the post-production, meaning the recorded version, it's going to have the subtitles, okay? And we're going to talk about Marcial and the work he's doing and things that he's learned. He's been all over the place and came back from Spain recently and stuff like that. So with that, I'll switch to Spanish. And Marcial, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Encantado, Matt. Muy contento de estar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Lo que hacemos es, pues, te damos como 10 o 15 minutos para que tú hables de lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer y todo eso. Y después vamos a hablar más de enfocado en Radical. Sobre todo lo que estás haciendo, cómo compatible con Radical. Y eso es todo. Así que fin simple. Perfecto. Perfecto. Con mucho gusto. Mira, te platico muy rápidamente, nada más para poner contexto. Yo trabajé en un gran corporativo, la mayor panificadora del mundo, que ahora es Bimbo. Tuve una muy buena formación ahí. Después, desde 92 a 2017, me dediqué a apoyar a organizaciones en su proceso de transformación, acompañando en muchos campos, desde desarrollo de habilidades gerenciales, planeación estratégica, muchas cosas. Sin embargo, yo sabía que algo faltaba, que algo estaba faltando en las organizaciones, porque no terminaban de ser totalmente productivas, plenamente humanas, ni socialmente responsables. Entonces, ahí es donde yo encuentro, por 2017, encuentro el libro de Lalu, y empiezo a descubrir que hay una nueva forma de entender las organizaciones. De los últimos 5 años para acá, a lo que me dedico es a eso, a tratar de entender, de investigar y difundir, ¿no? Mi propósito es alertar a más organizaciones de todo lo que está sucediendo ya, porque veo como dos mundos, ¿no? Veo por un lado el dilema y el dolor de las organizaciones que están buscando soluciones, que están buscando transformarse, que no saben cómo relacionarse con su personal, que están presas de pues una forma de ver el mundo, ¿no? Y por el otro lado veo grandes realidades, o sea, es increíble ver en el mundo cómo están emergiendo nuevas organizaciones que trabajan desde otro paradigma, con otros lentes, con otra forma de ver el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? En particular, esto. No hay organización que yo conozca que no necesite transformarse. Todo mundo dice, estoy en proceso de transformación, necesito transformarme. Nos damos cuenta que lo que funcionaba antes ya no funciona. Ahora, en particular, la forma de relacionarse con las personas. La relación entre las personas es una relación insana, es una relación deshumanizante, es una relación en donde nos vemos unos a otros como instrumentos, nos vemos como objetos para conseguir fines. Entonces, muchas organizaciones hablan de poner a la persona al centro, pero por un lado como que es muy cuestionable desde dónde arranca la intención de hacerlo, ¿no? Por un lado es la intención y por el otro lado es que no saben cómo hacerlo, no tienen idea. Saben que necesitan, que las personas son importantísimas, pero no saben cómo volver a poner a las personas al centro. No saben lo que eso significa y no saben qué significa ser persona. Así es.
Sí. La cosa es que las organizaciones de hoy en día, que nosotros le llamamos Fiat, ¿okay? Es una palabra en español también, es en castellano también, que quiere decir, porque lo digo yo, mueve Así esto de es. aquí para acá, ¿por qué? Porque lo digo yo, Así y es. ya. Así Y es. si no, pues te despido, te mueres de hambre, no importa. Tienes que mover la caja de aquí para allá. Y esa es la organización, lo básico de la organización Fiat es la fuerza, que todos hacen la fuerza. A veces la fuerza tiene buena cara, ¿no? La persona dice, hazme un favor, por favor te pido que muevas la cajita de aquí para allá, y si pesa mucho, te dice, tienes que moverla de aquí para allá. Pero con la buena cara no se cambia nada. Y entonces, como dices tú, la luz presenta otro modelo que yo había experimentado hace muchos años atrás con el libro de Ricardo Semler. Semler. Y Semler es un brasileño, hijo de alemán. Creo que es alemán, ¿no? Pero muy buena gente, muy bien intencionado y todo. Y es lo que dices tú, no saben cómo hacer la transformación porque al centro de las empresas Fiat es hacer dinero. Eso es la única meta. Y Es. entonces te pongo a ti como el mejor hasta que dejas de hacer dinero. Digo, oye, ¿qué pasó? No, que el perrito, que la madre, que... No, te quitas tú, te ponemos a otro. Y así, así van la, y así, así pasan las cosas. Con el sistema radical, que es lo que estamos promoviendo nosotros, no tan solo es la buena cara, el self-management, que hicimos mucho, por mucho rato en Nearsoft, pero la propiedad. Porque cuando tú entras en tu casa, no pides permiso para nada. Entras y dejas la camisa aquí, los calzones allá y los zapatos allá. Y después vienes y lo recoges, ¿no? O peor, viene, lo recoge tu mamá. Pero no pides permiso, ¿no? Y en todas las organizaciones hoy se pide, hay que pedir permiso. Así es. Ese O es el tiene punto. ya el permiso dado por el título. Claro. Y entonces esa es la diferencia. Va a ser mucho más difícil hacer ese cambio, pero neta, para allá tenemos que ir, ¿no? Sí. Y como dices tú, hay mucha gente que ya nota la diferencia, ya no quieren trabajar de 7 a 7 o de 8 a 8. Quieren trabajar menos, ¿no? Porque el trabajo es el trabajo viene de traba. La traba es una cosa que le ponían a los animales para que no corrieran. Se lo ponían colgando así delante de las patas. Y trabajar es, pues no corras. Espera que yo te diga para dónde irte, te vas. Entonces, es hacer la meta de otro. Estás trabajando Ese para hacer la meta de otro. es el punto. El fíjate, Matt, yo creo que el tema es que estamos tan atrapados en nuestra manera de ver que no nos damos cuenta que es nuestra manera de ver a las personas la causa de los problemas. Entonces, queremos transformar la organización, pero seguimos viendo a las personas desde la misma perspectiva, que es, son instrumentos, son medios para conseguir los fines de la organización, ¿no? Que al final de cuentas, la organización son personas. Y es esa manipulación de que yo quiero que tú hagas lo que yo quiero. Eso es manipulación. Y lo que sucede es que
hay un avance en la evolución de la conciencia de los seres humanos donde decimos, quiero ser tratado como persona, no quiero ser tratado como instrumento. Entonces, para mí ahí está la gran novedad. Primero es, no podemos ver más allá de nuestra forma de ver. Nuestras creencias, nuestras formas de ver, impiden que veamos más allá. Sí. Por eso la importancia de esto, de decir, necesitamos una nueva manera de vernos a las personas. Uh-huh. Ahí está la base, porque esa es la clave de la transformación personal. Uh-huh. Perdón, de la transformación organizacional. Sí, sí. Todos los casos exitosos de transformación que conocemos, que hay puños, ahora acabo de regresar de España, donde nos reunimos más de 72 personas de diferentes países, y es impresionante ver cómo están emergiendo nuevos y nuevos y nuevos casos en todo el mundo que muestran que sí es posible un nuevo tipo de relación, una nueva manera de vernos a las personas en la organización. Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones? Es muy simple, es tratar a las personas como personas. Uh-huh. Es devolverle a la persona el rol de el protagonista del desarrollo. Así ya es. No es un instrumento, ya no es un medio para conseguir objetivos de otro. Ahora, las personas son tratadas como personas, se les recibe como personas, se pone a trabajar, se crea el espacio para que las personas den lo mejor de sí mismos, para que emerja su creatividad, su talento, sus dudas, sus preocupaciones, sus inquietudes, ¿no? Y ahí es donde surge la verdadera colaboración, la verdadera confianza, el verdadero compromiso, uh-huh, etcétera. Entonces, creo yo que el trabajo o el tema es ese. Es cómo, creo que a eso es a lo que me dedico. Ahora es cómo hablamos con los empresarios, cómo hablamos con los dirigentes para que tomen conciencia primero de este cambio de mirada, este cambio de lentes, ¿no? Uh-huh. Para ver a las personas de manera diferente. Pero luego viene que hay que, si uno empieza a revisar de dónde viene ese cambio de mirada, cómo se produjo ese cambio de mirada, right, por qué en algún momento Matt y su socio Roberto deciden ver a los colaboradores de una manera diferente y ya no ver subordinados, sino ver personas. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a investigar de dónde sale ese cambio de mirada, a lo que llego es, pues es que el director, el fundador, el dueño, quien tiene el poder de decisión, ha avanzado en este proceso de toma de conciencia, ha avanzado en este proceso lógico y natural de conocimiento de sí mismo. El trato al otro parte de un conocimiento profundo de sí mismo. Cuando uno se empieza a mirar de una manera diferente, cuando uno se empieza a conocer, respetar, apreciar, ¿no?, cuidar, ¿no?, pues de ahí es donde brota el cuidado, el respeto, el trato al otro. Entonces, creo yo que para mí, de mis grandes descubrimientos ha sido eso. Cuando yo encuentro el libro de Koldo, de Un Nuevo Estilo de Relaciones, ¿no? Uh-huh. Koldo me parece que da un buen avance. Para que el cambio organizacional suceda, necesitamos un nuevo estilo de relaciones. Pero me parece que es necesario profundizar todavía y llevarlo de Koldo más allá. Sí. Porque las relaciones que necesitamos ya no son relaciones laborales, son relaciones personales. Son relaciones que te hacen a ti persona y me hacen a mí persona. En el momento que vamos cambiando la manera de vernos tú y yo,
y donde tú sales energizado, mejorados, donde yo siento que te aporté algo y tú me aportaste algo a mí, ese dinamismo de sinergia, de energía, de ¿no? es sumamente propicio y es lo que nos permite que avancen las relaciones y que avance la creatividad y todo lo que quieras. Entonces, ¿cuál sería, es decir, para mí, cuál es el mensaje fundamental para quienes nos escuchan? Pues sería este, hay que cambiar las relaciones para que el cambio organizacional funcione. Pero el cambio de relaciones tiene que ver con que te des cuenta con cómo miras a los otros. ¿Los estás mirando como instrumento? Hagas lo que hagas, no te va a funcionar porque la gente percibe que es una manipulación más. Sí. Lo tienes que hacer desde la autenticidad. Lo tienes que hacer desde que tú te muestres como realmente eres, que dejes las apariencias, que dejes el ego, ¿no? Mm-hmm. Y que te muestres y que aflore tu autenticidad. Cuando tú eres auténtico, le das permiso a otro para que sea auténtico. Y ahí es donde empezamos a liberar todo el poder de la organización. Entonces, tú lo ves como que ¿cómo se dice self-management en español? Autogestión. Autogestión. Que la autogestión viene primero y después hay que profundizar. Sí, pero creo que tenemos que detenernos en la autogestión personal. Es decir, primero es que yo me dé cuenta que yo soy el dueño de mi vida. Ajá. Primero es que yo me dé cuenta que yo soy el responsable de mi destino, que no puedo confiar a otro mi progreso, mi desarrollo, mi bienestar o mi felicidad, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo encuentro un contexto propicio donde podemos juntarnos, reunirnos personas así, ¿no? Personas conscientes de sí mismas, responsables de sí mismas, entonces podemos hacer maravillas. Y ahí es donde yo le veo el gran valor de Radical. ¿Por qué? ¿Cuál es el aporte de Radical? Pues que decimos y partimos de un lugar muy diferente para la colaboración. Porque es una colaboración que arranca desde lo que es realmente importante para cada uno de los seres humanos, desde su propósito radical, ¿no? Vale, vale. Mira, yo lo veo un poco diferente. Ajá. Sí tienes que tener gente alrededor que hayan hecho el cambio o que estén abiertos para hacer el cambio, ¿ok? Uh-huh. Pero todo eso, la autenticidad y todo lo que mencionas, viene de la comunidad. Es decir, si yo en mi cabeza digo, voy a ser auténtico y voy a ser así, voy a ser así, y voy a tratar a personas con personas y las relaciones y bla, 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 nada pasa. No, claro, o sea, es que no, tienes que hacerlo con los otros, o sea, no hay manera de decir, yo soy auténtico. Con otros, ajá. ¿No? Para que entre al mundo. Exacto. ¿Okay? Así que lo importante es la relación entre comunidades. Exacto. Es decir, si yo hubiera grabado todo el libro en una grabación, ¿no? Y no, nadie se entera, pues no resuelve nada. Claro. Pero te encontré a ti, te encontré a José, encontré a mucha gente que más o menos me guían por el camino. Y entonces ya podemos compartir y decir, mira, yo quiero esto. Pero si haces esto, te va a pasar lo otro. Y así, ¿no? Claro. Vas, les va dando figura a la idea. Porque claro, la idea que yo tengo es muy Mateo Pérez, ¿no? La idea que trae el otro es muy del otro. Pero entre los dos, le damos figura a otra
a otro cuerpo, claro, más o menos parecido al mío, claro, y al de él, pero es el al que podemos decir, oye, con eso me voy. Claro, con eso claro. Me voy. Fíjate, Matt, una cosa que a mí se me grabó mucho de ti, de tu caso con Roberto, es eso, es, hay un deseo genuino de buscar el bien de los otros. Sí, y entonces, hagamos una compañía que funcione para todos. Y eso, cuando dices, eso fue lo que me dijo Roberto al principio. Entonces, cuando dices, oye, ¿qué significa una compañía que funcione para todos? No tengo la más remota idea. Bueno, tú lo dices con otro español, con otra palabra. Sí. Pero es eso. Se trata de aproximarte, ¿no? Uh-huh. De arriesgarte, de meterte a la relación, así con tu intuición, con tu genialidad y con tu gran incertidumbre y tus dudas. Exacto. No lo tienes todo resuelto, pero no. Es esa disposición a ser auténtico con los otros, ajá, lo que nos va permitiendo construirnos mutuamente. Así es. Es más, en mi caso, eso de la propiedad de co-ownership, no me cayó el 20 en eso hasta 2 años después que se vendió la empresa. Porque la gente siempre nos veía a Roberto y a mí como alguien más allá, ¿no? Más arriba, más. Sí, ajá. Y yo decía a todo el mundo, oye, trátame de tú y no me trates como un rey o lo que sea. Y después me di cuenta de que no era por eso, es que éramos los dueños. Claro. Y entonces, claro, hablando con un muchacho que quería que le dieran título, yo le dije, pues inventó un título. Me dijo, no es igual, me tienes que dar un título. Sí. Es decir, el dueño le tiene que dar un título a la persona. Sí. No se me ocurrió en aquel entonces mandarlo al equipo, ¿no? El equipo es el que sabe que lo tienes. Pero es que no veía como dueños. Claro. Gente de autoridad. Y claro, fue cuando caí en cuenta de que, oye, esa propiedad. Claro. Si somos iguales, si ajá, aportamos lo mismo y todo eso, yo te aporto a ti, tú me aportas a mí. Es como que somos copropietarios. Claro. Y, claro, y ahí fue la cosa. Pero sí, sí estoy de acuerdo contigo de que la autogestión viene primero. Es más fácil. Es y te empieza a cambiar la mente. Sí. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es de poner una alternativa aquí que diga, porque por ejemplo, en el caso de nosotros, como dices tú, no sabíamos, no teníamos ni puta idea de qué íbamos a hacer, ¿no? Esa es la otra palabra. Pero si hubiera tenido un libro que me diga, ahora es la copropiedad, lo hubiéramos hecho. Ya. Neta que lo hubiéramos hecho, pero no se me ocurrió mucho después, ¿no? Pero fíjate, Matt, eso, para mí eso es muy importante, porque cuando tú dices de dónde le viene la idea de que todos somos iguales, uh-huh, de dónde le viene la idea de que hay que repartir la propiedad, ¿no? Uh-huh. De dónde le viene la idea de que no somos reyes, ¿no? O que no tenemos por qué tener todas las respuestas y todas las soluciones. Uh-huh. Entonces, a eso me refiero. A eso me refiero. Hay una búsqueda, a veces, hay una búsqueda de recetas para que me digan cómo transformo la organización y cómo paso a la autogestión. Y yo a lo que llego, después de conocer tantos casos tan maravillosos como el de ustedes, es, no hay recetas. No hay recetas. Tienes que poner a trabajar esa parte auténtica tuya, porque eso no viene de una idea genial, no viene de una conferencia, de una lectura, de un... No, viene de adentro.
designé de ese ser verdadero. Dicen que hay cuatro yo. Ajá. Uno, el de las redes sociales, ¿no? Otro, el que los demás ven de mí. Ajá. Otro es el que yo creo que soy, ¿no? Y por último es ese yo auténtico, ese yo verdadero. Y ese yo verdadero está funcionando, está operando. Y la prueba son casos como ustedes. Exactamente, casos como ustedes. Y así encuentro muchos otros casos en el mundo donde dices, ¡qué maravilla! O sea, la genialidad, la originalidad viene de la genuinidad, o sea, viene de la autenticidad. Sí, ¿no? Sí, sí. Para eso no hay recetas. No hay recetas. Y mucha gente quiere las recetas. Le echo esto, le echo sal, le echo azúcar y ya está hecho. Claro. No, tienes que pensarlo, tienes que dejárselo caer en mano a la comunidad. Exacto. Y decir, oye, ¿cómo se hace? Una cosa, por ejemplo, que tiene que ver con la propiedad, que decidimos que no era la empresa, no era de nosotros nada más, sino que era de todos. Y entonces decidimos dar, ¿cómo se dice?, acciones. Sí. En la empresa. Y entonces yo sé la manera común de hacerlo, ¿no? Los que llevan más tiempo aquí arriesgan más y los que me llevan tiempo arriesgan menos. Pero sabe Dios, a lo mejor no, la comunidad hubiera elegido eso, hubiera elegido otra cosa, ¿no? Pero nunca, 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 nunca se nos ocurrió preguntarle a la gente. Claro. Y muchas veces hablábamos de, no, es que no saben, y no saben hacer eso, no saben hacer otro. No, son bien buena gente, pero no saben. Claro. Y ese es un truco, una trampa que te pones a ti mismo. Claro. Pero bueno, ahí caímos y ahí terminamos. Pero sí, me parece que va paso a paso, ¿no? Primero das un paso y te das cuenta, y ahora todavía falta un poco más, das otro paso, te das cuenta. Y yo me imagino que después de Conship vaya a haber otro paso, pero no me he llegado allá, ¿no? Entonces, a ver, ya se nos está acabando la hora. Esto, nos pasamos. Chinga su madre, ya van a ser las 12. Pero bueno, esto, yo he disfrutado mucho la conversación esa. Como siempre, me da mucho gusto hablar contigo, Marcial. Y déjame anunciar el siguiente. Ok, para la semana que viene, so I'm going to do this in English. Next week, we're going to have Neil Flegging, founder of a company that develops digital learning infrastructure for scalable small group learning. Niels has made himself very well known, and I'm honored that he's going to be in the show. And he's already read the book or read parts of the book and thinks that it's okay, but there's some problems with it. So I'm waiting to hear what the problems are. So we hope to see you next week. Y muchas gracias, Marcial, por todo y por estar aquí y por lo que haces. Todo lo que haces.
Sí, muchas gracias, Matt, con muchísimo gusto. O sea, creo que, bueno, tú y yo hemos compartido muchas cosas. Estamos trabajando con la iniciativa de Reimagina en América Latina precisamente para dar a conocer toda esta nueva forma de organizar el mundo, ¿no? Esta nueva forma de trabajar. Estamos conectados también, bueno, ahora con todas las personas que fuimos al Congreso de Cuenca, que salió maravillas, o sea, es impresionante todo lo que se está gestando. Y ahora la idea es cómo conectamos todo esto para potenciarlo, para explotarlo. Por cierto, ahí apareció muy claro el tema tuyo, esta parte de que no basta la cogestión, ya hay muchos casos, diferentes personas manifestaron eso. Yo les dije, no dejen de ver el libro de Matt Pérez, porque ahí ya está dando un avance muy importante. Haz de cuenta que es como que a mí me parece que es un rompecabezas que se va armando, ¿no? Se va armando, así es. Y entonces lo que tú aportas con esto de la copropiedad es de gran relevancia, es importantísimo, hay que volverlo a repensar, ¿no? Sí. Y vamos, y mucha gente siente la necesidad o lo que falta, o se sienten mal, de alguna manera. Sí. Pero no saben por dónde irse. Entonces, esto de la misoginia, de la discriminación, la bronca que tenemos con LGBT plus, el climate change, todo, 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 todo está basado en el sistema que traemos ahora. Claro. Es el sistema fiat, que es toda la fuerza. Claro. Y desde el 1972, la productividad ha subido mucho. Sí. Iba a decir un chingo, pero no se puede decir. No se puede decir. Ha subido mucho. Pero lo que le pagan a la gente ha sido más o menos flat. Así es. Entonces, todo esto es lo que se mete pocas gentes en el bolsillo. En el bolsillo. Fíjate, Matt, perdón por si me extiendo un poquito nada más. Hay una explotación, hay una subordinación, hay una, pues eso, un uso de las personas de unos sobre otros, ¿no? Ese es el sistema fiat. Pero el mayor problema que yo veo es que ha calado dentro de nosotros mismos, Así es. porque nosotros mismos nos explotamos. O sea, por eso la gran importancia de esto que yo les comentaba, de que tiene que haber un proceso como de ir adentro, ¿no? Para restablecer el orden, para relacionarte contigo mismo de otra manera. Porque la relación, si yo tengo una relación de explotación de mí mismo conmigo mismo, si yo no paro, si yo De no tengo acuerdo. descansos, si yo no me oxigeno, si yo no cuido mi salud, mi cuerpo, mis relaciones, ¿cómo carambas voy yo a tener buenas relaciones con los demás y tratarlos como personas? Así ¿No? es, así Por es. eso la importancia de, si hubiera un consejo que dar, sería pues este de los griegos, ¿no? De conócete a ti mismo. Ah, sí. O sea, conócete, date cuenta de quién eres, qué quieres, qué tienes para dar al mundo, Sí. ¿no? Porque de ahí es donde brota la genialidad. De acuerdo, de ¿Vale? acuerdo. De ahí sale mucho, pero es el proceso de doy un paso, se lo comunico a mi comunidad, le damos shape, Ajá. lo vuelvo a internalizar. Y después doy otro paso y lo vuelvo a internalizar, el otro paso, ¿verdad? Y así vas. La Así es. gente no crece así. Así La es. gente crece así. Paso Ajá. por paso. Y con otros, no es que yo Oh. me aísle, que me vaya al Tíbet, ¿no? Para conocerme, no, es que yo soy persona y me construyo con los otros en Así comunidad. es, así Entonces, es. ese animarme a ser persona con otras personas, ahí está la clave, ¿no? Así Porque es. ser persona significa pues mostrarte con todos tus aciertos, pero también con todas tus broncas, ¿no? El chiste es que nos animemos a la autenticidad. Pero fíjate que de chicos, cuando dices algo,
tu mamá te dice, no digas eso. Claro. Porque lo van a usar contra ti. Claro. Nunca digas eso. Claro. O si no hiciste la tarea, te dice, ¿qué haragán eres? Haz la tarea, hombre. Claro. No, claro. No. Es una haraganería. Y eso te va entrando en la cabeza. Y después, como dices tú, ¿no? Yo solo me sigo diciendo, mira qué haragán eres, mira qué haragán eres. Pero sí, bueno, yo creo que tenemos que hacer eso. Encantado. Hasta las 2:30. Okay. Muy bien. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Un placer, mucho gusto y saludos a José. Uh-huh.